En verano pude empezar otra vez a trabajar y estoy bien, no tengo los dolores que tenía y muchísimo menos y puedo hacer una vida porque a mí me gustaba mucho caminar, me gustaba mucho nadar. Elena es una alumna del programa y quiero que os cuente un poquito cómo ha sido su experiencia para los que os estéis planteando si entrar al programa o no. Entonces, Elena, coméntame un poquito en qué punto estabas, cómo te limitaba tu dolor antes de entrar al programa y pues cómo estás ahora. Pues hola a todos. Pues nada, yo conocí a Jorge pues por un programa como este, como el que vosotros estáis ahora escuchando. Fue de casualidad por las redes sociales y me encontraba pues en un momento que estaba fatal porque tenía la cadera y la espalda bastante mal. Esto fue pues por mayo o así de este año, más o menos. Yo estaba de baja laboral, no podía trabajar y estaba pues física y psíquicamente bastante mal. Llevaba ya muchos tratamientos y había mejorado un poco, pero no lo suficiente como para hacer una vida normal, la verdad. Y empecé con Jorge, me confié en él ciegamente, la verdad, y empecé a trabajar con él los ejercicios de respiración, de todo lo que me iba diciendo. Y desde el principio, solo empezando, es que notaba un poco de mejoría. No es que estuviese bien, bien ya, que decía hoy qué bien estoy, pero notaba como, si eres constante, claro, lo hacía todos los días y lo sigo haciendo a día de hoy, claro. Pero desde mayo hasta ahora, pues en verano pude empezar otra vez a trabajar y estoy bien, no tengo los dolores que tenía y muchísimo menos y puedo hacer una vida porque a mí me gustaba mucho caminar, me gustaba mucho nadar. Es una persona muy activa que no puede estar quieta y no solo eso, es que no dormía, me pasaba noches enteras en vela porque no me dejaba el dolor de espalda no me dejaba dormir. Y es que llevo ya meses que puedo dormir bien, es que me siento bien en todos los aspectos, la verdad. Y ahora con el programa que estoy trabajando con él, además te lo pone todo fácil porque te lo explica bien y como él dice, le puedes escribir por WhatsApp, te manda correcciones si algo no lo haces bien. Yo no puedo hablar nada más que bien de él, porque es que estoy encantada, de verdad. Y él lo sabe que para mí es casi mi salvación. Y yo lo comento en el trabajo, lo comento con la gente que conozco que está mal, que vamos, que sigan haciendo con Jorge todo lo que le diga, porque yo, vamos, estoy súper contenta. No, Muy bien. no puedo nada más que agradecerle. Bueno, muchísimas gracias, Bueno. Elena. Ya sabes que es una suerte para mí poder contar contigo y que te animes a contar tu caso. Una cosita muy rápida, simplemente si has notado, porque claro, a muchas personas les da miedo porque es online. ¿Tú Sí, crees ah, que ha sí. sido problemático o que ha sido un limitante que sea online o crees No, que se puede confiar en el entrenamiento online con el tema de la espalda? pues yo te digo que al principio yo era también un poco así reacia, porque también pues por mi edad no estoy acostumbrada a manejarme mucho con los ordenadores y me costaba un poco al principio, pero no es tan difícil, la verdad. Y se hace, yo cuando hicimos la valoración al principio también pensaba, digo, uy, no sé si este chico va a ver bien lo que tengo o no tengo, la verdad. Pero te mandé por email la resonancia, en fin, para que vieras las patologías que tenía. Y la valoración, la verdad, que para mí me sorprendió porque me decían, pues muévete aquí, no sube la pierna, baja la otra pierna. Bueno, te digo, parece que me está haciendo una radiografía. No sé, vi que cogiste al punto donde a mí me dolía, los puntos. Y yo muy bien, yo la verdad que estoy muy contenta. Además es muy cómodo porque es que lo haces tú en casa y yo estoy muy contenta, la verdad. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. No te robo más tiempo, te puedes Nada. ir tranquilamente a hacer lo que tengas que hacer. Nada. Y nada, bueno.